Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. Como es de conocimiento, la Directiva número 0001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, establece que los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deberán sustentar la información registrada en el módulo de Programación Multianual Presupuestaria. En ese sentido, el día de hoy presentaremos los lineamientos que orientarán el desarrollo de las reuniones de sustentación. De esta manera, daremos cierre al ciclo de capacitaciones dirigidas al Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2022-2024. Y en adelante, desarrollaremos capacitaciones dirigidas a los gobiernos locales, a las cuales podrán acceder a través del canal de YouTube del CONETAMEF. A continuación, daré paso a nuestra expositora, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del CONETAMEF Huaraz. Buenas tardes, Sandra, adelante. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. En esta presentación, les brindaremos los lineamientos generales para el desarrollo de las reuniones de sustentación de la programación multianual 2022-2024 para las entidades pertenecientes al Gobierno Nacional y al Gobierno Regional. Esta presentación contempla cuatro secciones. En la primera, revisaremos los hitos aún pendientes correspondientes a esta fase del proceso presupuestario, así como el marco normativo que la regula. Seguidamente, se detallará la agenda de la reunión y finalmente brindaremos algunas orientaciones generales para su realización. Revisemos ahora el panorama pendiente con respecto a este proceso. Como pueden observar, ya hemos concretado una serie de hitos de la programación multianual y formulación presupuestaria, como es la estimación de ingresos y la estimación de la APM. Ahora nos encontramos en la etapa de programación multianual y formulación, en la cual las entidades desagregan los recursos que fueron asignados en la APM y hacia finales de este proceso se desarrollarán las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios pertenecientes al Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Estas reuniones, según el anexo 4 de la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria vigente, se desarrollarán entre el 14 de junio al 8 de julio. Una vez culminada todo este proceso de programación y formulación, el Ministerio de Economía remite al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2022, así como los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y Ley de Endeudamiento. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se realizará el debate del proyecto de ley y se aprobará la Ley de Presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. El proceso que hemos descrito se sustenta en el siguiente marco normativo. En primer lugar, tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, así como las modificatorias de sus anexos que fue informada a través del comunicado 013-2021-EF. Esta directiva contiene las principales disposiciones técnicas para que las entidades, tanto del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional y los gobiernos locales, así como las entidades y organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, puedan programar y formular su presupuesto con una perspectiva multianual y estratégica de 3 años. Es este instrumento el que brinda el marco legal para las reuniones próximas a desarrollarse. Asimismo, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. Dentro de este proceso de programación y formulación, las entidades de gobierno regional y gobierno nacional
De conformidad con el numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva de Programación y Formulación Presupuestaria, deberán asistir a estas reuniones de sustentación. Entonces, ¿en qué consiste? Estas son reuniones donde los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales exponen su propuesta de formulación presupuestaria, la cual debe ser consistente con la información que hayan registrado en el módulo de programación multianual y el resumen ejecutivo que hayan presentado. Para ello, se debe tener en cuenta los plazos establecidos para las sustentaciones, las cuales se encuentran en el anexo 4 GNIR referente al cronograma de reuniones para ambos niveles de gobierno y que fue actualizada con el comunicado número 13-2021. Además, desde la Dirección General de Presupuesto Público, se pondrá a disposición una plantilla de presentación y otros documentos de apoyo para el desarrollo de estas reuniones, para lo cual se harán las coordinaciones respectivas con los pliegos a través del sectorista que ha sido asignado a su entidad. Adicional a lo anteriormente señalado, es preciso mencionar que las personas que deben asistir de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria son los siguientes: el titular del sector o su representante, el titular del pliego o un representante, el jefe de la oficina de presupuesto o el que haga las veces en el pliego, el jefe de la oficina general de personal, el jefe de la oficina de abastecimiento, el jefe de la oficina general de programación e inversiones y los responsables de los programas presupuestales. Cabe aclarar que estas reuniones, dado el contexto en el que nos encontramos, se desarrollarán de manera virtual, para lo cual su sectorista de la DGPP remitirá las indicaciones y el enlace respectivo. Ahora veremos la agenda a desarrollar. La reunión con los funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Público y otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas abordará tres secciones. En la primera, el pliego realizará un análisis de los números generales de la APM 2022-2024 que fue comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público y comentará en líneas generales sobre las variaciones que hay identificado respecto al PIA 2021 y al devengado 2020. En la segunda, el pliego presentará un análisis sobre sus principales programas presupuestales y ahondará en el análisis de las metas físicas registradas. La idea de esta sección es conocer a mayor detalle la propuesta de desagregación por cada programa presupuestal y su estrategia de desarrollo para el siguiente año. Y en la tercera, el pliego presentará su análisis por cada componente de gasto, es decir, se verá la programación y formulación para conceptos como remuneraciones y pensiones, que incluye CAS. Del mismo modo, en el caso de bienes y servicios, se revisará los conceptos otorgados en los diversos anexos específicos de la APM y conceptos priorizados como servicios básicos. Y finalmente, se presentará el análisis del gasto de capital, para lo cual se validará el orden de prelación de las inversiones programadas. Y en el caso de los gobiernos regionales, la asignación correspondiente al Fondo de Compensación Regional y la cartera que ésta se encuentra financiando. Excepcionalmente, para algunos pliegos, se podrá abordar otras secciones como el de servicio de la deuda. Ahora veremos algunas orientaciones finales. Para finalizar, se debe tener en cuenta lo siguiente. Su sectorista de la DGPP les enviará una plantilla de la presentación a ser sustentada en la reunión, así como la hora y la agenda detallada de la misma. De no haberlo recibido a la fecha, agradeceré solicitarlo. En caso de que la propuesta de desagregación de la APM difiera a la que fue comunicada por esta dirección general, esta también debe ser abordada en las reuniones. Igualmente, es importante respetar los horarios indicados en la agenda de la reunión,
por ejemplo, de requerirse más tiempo para un concepto de gasto determinado, se indicará como tema pendiente. Y estos serán abordados al final de la reunión en caso el sectorista lo considere conveniente. Y para concluir, para nosotros es muy importante que todas las consultas sobre este proceso crucial de la programación y formulación sea canalizada a través de los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público. Con esto termina mi participación. Gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sandra. De esta manera, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre las reuniones de sustentación, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público a través de los correos electrónicos que se encuentran en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEP y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta la próxima.